A ver, yo tengo un vídeo pensado hoy, pero lo que no sé es si a Iván le va a venir bien, porque es algo que creo que le puede salpicar y le va a salpicar. Así que vamos a preguntarle a ver cómo está y si le apetece grabar esto. Iván, ¿dónde estás? Where are you, my friend? A ver, Iván, ¿cómo te encuentras? Creo que voy a hacer algo que a lo mejor te salpica un poco, por así, por informarte y por decírtelo. Voy a proponer un preguntas y respuestas que se lo hemos prometido. Igual a ti te salpica, ¿qué te parece? ¿Lo hago o no lo hago? Yo lo digo por si no estás en condiciones. ¿Te ves con el de moral para intentarlo? Pues bueno, Bruce. O sea, yo qué sé, tío, como tú quieras. Yo intentaré responder parcialmente, pero si lo necesitas, pues tírale. Te doy permiso, te doy permiso. Así que, gente, lo que os dice este señor. Así que, chicos, con el permiso de Iván, ya podemos hacerlo. Hoy, sábado 9, hasta el siguiente sábado, es decir, dentro de una semana, hoy es 9, el sábado 16, chicos, responderé las preguntas. Podéis dejarme cada uno hasta dos preguntas, tres si son muy buenas, en los comentarios de este vídeo y yo haré un vídeo el sábado que viene respondiéndolas todas. No preguntar cosas chorradas, ¿vale? Y ya sabéis que la mejor pregunta será el título del vídeo, así que esforzaros y dejar una buena pregunta para que podáis tener el título del vídeo vosotros. Y miraros algún que otro preguntas y respuestas anterior para no decir las mismas, ¿ok? Y yo creo que nada más, así que disfrutar de este vídeo, chicos. Y yo creo que deberíais de aprovecharlo todos porque hasta los 3.000 suscriptores no creo hacer otras preguntas y respuestas, así que go, go, go. Para lo único que me quieren en esta casa, para cargar como un burro. Joder. El ascensor inventado para subir en esta coyuntura. Vale. Aposentado. Chicos, vamos a poner el árbol de Navidad, así que muy buena chavalada. Este vídeo no lo hice el año pasado y bueno, pues vamos a hacerlo para variar. Yo voy a empezar poniendo cerca de cámara porque si no creo que los objetos navideños los van a ver. Es que mi madre, a ver cuándo da la cara en el canal un día de estos, cada vez que grabe lo voy a decir. Voy a explicar. Yo voy a empezar poniendo las piñas estas amarillas y ahora mi hermano que os vaya enseñando también cosas. Yo esto lo hice en tercero o segundo que mi madre y yo lo estuvimos haciendo hasta las 11 o las 12 de la noche y lo voy a poner como si... Muy bien. No tiene enganche, pero... ¿Qué puede poner abajo? Yo necesito un máster para poner dos piñas. Ay, mira, ahí se queda. Contaros esto, esto tiene su historia. Esto tiene su historia porque esto estaba en el árbol de Navidad que poníamos en mi clase en el colegio. Y a mí me gustaba mucho y pues lo cogí para ponerlo en el mío. Es que habían muchos, ¿no? O sea, sí, habían demasiados. Estaba muy lleno y... La pena es que no había uno amarillo o doradito. ¡Joder! Oye, mejor no hablar mal en este, en esta ocasión. Dejemos de hablar mal, un poquito. Venga, vamos a hacer un esfuerzo. Os pongo una de estos villancicos y cosas de esas así. Salta el espíritu navideño para ver si lo podemos montar el árbol más rápido. Mi madre ya está con sus comentarios de no insultar. Ya hace youtuber, mami, coño. Sí, en eso estaba yo pensando. Por ahí hay uno que tiene una historia muy importante también. ¿Qué es este? Ese lo compramos para el cole. ¡Ah, pero ese lo hicimos! ¡Tú y yo! No, ese no, ese lo compramos, pero hicimos otro. ¡Hice un cerdo que nunca me lo devolvieron! Sí, te lo devolvieron. Sí, te lo devolvieron y está guardado en tus cosas de niño, de pequeñito. Lo tengo guardado. Por regalo de Navidad, por favor, sale en el canal. Que no quiero yo hacerme famosa. Yo estoy muy bien en el anonimato, ¿no? Aquí hay un trineo bastante... Ese es uno de los que más me gusta a mí. Eso nos lo regaló Cari. ¡Feliz Navidad y no! Cari, ¿quién fue? Ah, no, una compañera mía del trabajo me lo regaló para vosotros. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo con cariño, Adela y familia! Una compañera de trabajo. Me lo hizo el año pasado. Ya saben cómo te llamas otra vez. Lo hicimos en un vídeo y hoy... Muy bien. Que tengas 1 millón de suscriptores. Venga, ahí está. Eso, eso. Yo no sé la mamá me ha dicho. Hay uno
por ahí, yo estoy buscando a ver si... Sí, lo acabáis de nombrar, es uno muy popular que tu padre lo cogió de cierto lugar, que nunca vamos, ni nunca, vale, no solíamos ir, ni vamos, pero bueno, es muy pintoresco. Para una vez que fuimos, él dijo, venga, va, voy a llevarme un souvenir. ¡Guau! Ya está, chicos. Hoy el vídeo lo acabo así. A ver que me vaya al aseo, que vea lo bonito que estoy. Pero, ¿qué te tienes que ver? No hace falta estarse mirando... No, he puesto las orejas bien o mal. No, sí. Luego, mira, vas a llevar cuatro orejas. Si no, escuchar bien hoy... Esto es mi... Mira, hoy es buen momento para leerte la cartilla. Así. Te tienes que enseñar el sonido de los renos. Claro. Como que hace un reno sonido. Pues a lo mejor parecido a un ciervo o a un algo de eso. Es que parece que para algo. Madre mía, qué atascado. Qué atascado, mira. ¿Cómo se nota? Que no estoy yo ahí metiendo la mano. Estaría ya más de medio árbol montado. Porque hay que darle. ¿Dónde está? Lo del señor Paz aquí. Pero eso, ¿por qué no lo has dejado para el final? ¿Esto? Porque para el final es la estrella, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, vale, bien, sí. Bueno, ya lo sé, que la estrella es para el final. Explica tú la anécdota. La anécdota es que, vamos, la ocurrencia de ir al bingo, que es un lugar donde nosotros no se nos ha perdido nada y no solemos ir, pero bueno. Dije, bueno, vamos a ir. Y era Navidad, era Año Nuevo, no sé qué, de eso. Y nada, había un árbol allí muy chulo, muy todo. Y se ve que tu padre dijo, hostia, si yo me entro este souvenir, fijo que me toca un bingo. Y bueno, no sé, creo que tocó algo. Sí, tocó una línea o no sé. ¿Ah, sí? Tampoco para perderse en una isla, pero bueno, bien. Pero vamos, y claro, se lo dejó guardado. Dijo, pues me lo llevo, porque como ha tocado algo, vamos a ver. Vaya ingeniero. Mi madre se nota un montón que finge la voz en YouTube. O sea, ¿qué? Que finges un montón la voz. Es súper fingido. ¿Sí? Sí. La finges el tono, no es el tono habitual. Cuando tendría unos 6 años o así. Mira, qué chulo. Con lacito y todo. Sí, con lacito y todo, y pintaba yo como una mierda, me estoy dando cuenta. Bueno. Sigo pintando igual de mal, pero bueno. Bueno, la letra de desperdicio. Yo soy el que me jalaba. Oye, que lo puse por detrás, esto seguro que lo escribí de pie. Seguro. No, si no que pasa lo escribí nada. De pie. No, sí, hijo mío. Yo me conozco cuando las si cosas tú, las hago de todo pie. Es perfecto, venga. Pues no soy perfecto. Y aún pero, más no, venga, todavía va, puede ser. Venga, va. Ah, vale, pues córtalo de la voz fingida, porque eso a nadie le importa. Buah, eso lo voy a dejar y esto también. Igual es que iba para actriz, las actrices y toda esta gente también ponen voces fingidas. Ella no. Pues hijo, yo no sé, no la finjo. Es que no la estoy fingiendo, es mi voz. Te vas a mandar la cara en el canal, a mí no. Pero qué cara ni qué, que no. Tú. Solo te ponen una voz por ahí. Y vale, pues eso es estupendo. Bueno, los que me sigáis en Instagram ya sabréis quién es ella. Oye, no pongas fotos. Oye, pues en Instagram sí que tengo fotos. ¿A que tú tienes fotos mías en Facebook? Las tengo, pero ¿sabes para quién? ¿Sabes lo que es una estrella en Facebook? No sé lo que es una estrella. Bueno, pues está amigos, está la estrella, y la estrella quiere decir tus favoritos, tus más amigos. Igual. Familia. Y seguro que pones las más feas, las que, claro, porque cuando uno pone una foto, pone la en la que ella o él está perfecto, pero luego los que hay alrededor se están haciendo pues el mono, cara, o están pues con la cara de... Da la cara en el canal. Que yo no voy a dar la cara en el canal, venga, dejamos este tema. Venga, hay a mucha gente que lo del tema de la Navidad le toca los huevos. A mí no me gusta mucho tampoco. ¡Uy! ¡Qué poco navideño! ¡Cabrones! ¡Oye! Madre, desde luego qué bien que has quedado. No sé qué es peor, si hablar mal en este momento o decir que la Navidad no te gusta. Hijo mío, vamos, te ha salido. A ver, para mí diciembre divino. Se llama disilusionambre, pero no pasa nada. Esto. 6 minutos ya. Que no. Que tengo ya los dedos que no me articulan. Qué pesa que es. Mira, vete, con estas cosas, chicos, quiero comprarme un mono y vestirlo. Para que me haga. Mira, o de Alfred o no sé. Pobre mono. Pobre mono, lo iba a tener de recadero, pues no, al mono. Lo iba a ser tu lacayo en vez de tu mono. Pobrecico. No, lo hacía de... Que ya lo has intentado con tu hermano, que cuando era pequeño. Que cuando era pequeño no me hagas hablar.
Se parecía de la mafia esa de... En vez de montando el árbol, indirectos entre hijo y madre. No, es que me hace gracia. Un mono para que le sujete la cámara. No. Un mono para que le ponga el batín. Claro, y le va a poner el nombre... Ya sabéis qué nombre le va a poner al mono, por supuesto. ¿Qué nombre le voy a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? Dilo tú. Porque... Alejandro. No. Te lo juro que si es un mono, ¿qué? Le pongo Alejandro. ¿Qué? Te lo juro, por Dios. Ahora ya he deducido cuál es mi nombre. Pero si tú me acabas de llamar mono. Mirad qué bola tan bonita también hice en el colegio, O sea... ¿Hay alguien te ayudó? Bueno, es mejor la mía, yo creo, no, pero... ¿Por qué no puse el nombre? No entiendo. Pero si es mía. Esta es mía. A verla. Esta es mía, vamos a ver. Ay. ¿Cómo que hay? Yo esa bola... La hiciste conmigo. Yo creo que debería de decir que yo ahí he hecho mucho. Lo que pasa que el trazo de la pintura malva, el trazo... no sé. Igual es una apropiación indebida tuya. No sé. ¿Ves? Si es que hay que leer. ¿Cuándo va a llegar el día que nos mudemos a Madrid? ¿Cuándo? Cuando lleguemos a los 500.000 suscriptores, si tengo dinero, me mudo, chicos. Sin comentarios. Pero va. Menos la hermosura. ¿Me estás llamando feo? No, pero que digo, eso es un dicho. Todo se pega menos la hermosura. Es algo popular, no es. Algo que te haya dicho a ti concretamente. Entonces te estás llamando tu guapo. Chicas, por favor, decidle a mi madre. Soy feo, soy guapo. Venga, regalarle el oído que le mola un montón. Eso es. Va. Ay, venga, carita de papillitas que nos falte. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. La bola que te has apropiado tú, que creo que la hizo tu hermano. Pero vamos a ver, es que yo estoy... Ponedla ahí en ese hueco, va. Estoy sintiendo estafada. Bueno, ahora la arreglaré. Me siento estafada. La bola que yo me he apropiado, vaya mierda. Pero es que a ti no te gustaba pintar. No me gustaba, pero me la hizo ella y la hice yo. ahí. Va acertando poco a poco. Sí. Joder. Es que estoy cansado. Después... Luego y llegaba el lunes el domingo. Iván, vamos a hacer trabajo. Iván, vamos a pintarlo, que hay que llevarlo el lunes, hijo. Es que estoy cansado, luego. Y al final, la bola, ¿quién la tiene que terminar? ¿A cuántos de vosotros os han hecho las bolas de Navidad a los padres? Venga, va. Pero si es lo que más gusta a los críos, a tu hermano, ¿no? Exactamente. Daos el rollo. Bueno, en esa te ayudé, Alejandro, en la redonda me esa ayudaste, de... Sí. Pero yo también iba, que la pinté y de todo. Venga. Yo he seguido yo aquí, la plata no coste. Venga, que corra. La plata no coste. ¡Qué pedazo de frase, loco! ¡Qué pedazo de... Eso... Esto lo hice en tercero o en cuarto... O en segundo también, porque tengo la letra ¿Ese? Aquí. ¿Ese no es del Tete? Pues ¡Es ser del Tete! ¿Eso es mío? Sí, yo lo reconozco. Yo reconozco el trazo de cada uno. ¿En serio que eso es mío? Yo reconozco el trazo de cada uno. ¿Qué me pasaba a mí en la cabeza que le pinté la barba negra y el pelo rojo? Porque lo querías hacer moderno. ¿Qué? ¡Toma! ¡Toma! Ah, sí, ¿no? ¡Alejandro! ¡Y te callas! ¡Lo habías leído! ¡Le querías atribuir! ¡Cabrón! Como era una mierda, me quería cargar el muerto. Bueno, como mi espíritu navideño se fue de vacaciones a Los Ángeles, estoy esperando que vuelva. Yo te nombro aquí que hagas los honores y pongas la estrella, perdona, el nombre de todo el canal y el nombre de la chavalada. Y lo ponemos entre los tres, como siempre hemos hecho. No, entre los tres no, lo pone él. Toda la vida. Venga, las manos arriba. Lo pone él. Venga, todos. Esto es lo más americano que hacemos en esta casa. ¡No llego!